Hola, hola tecnológicos y tecnológicas, bienvenidos a Guarida Tech, la guarida tecnológica. Hoy vamos a analizar acá en el canal unos manos libres que simplemente a mí me han dejado sorprendidos. Estamos hablando de los Tranya Nova. Tranya ya nos tiene acostumbrado a sacar manos libres de muy buena calidad y aquí ya hemos hecho varias colaboraciones. Estos Tranya Nova tienen algo diferente a todos los demás. No quiero hacerles spoiler, pero una de las cosas que me ha sorprendido es el modo de juego, ya que trae una latencia casi imperceptible para aquellos que les gusta jugar mucho en el celular. Así es que no les digo más y comencemos. Never break, always fight, never quit. Y una de las principales características de estos manos libres, obviamente el chip Qualcomm QCC3072, que nos permitirá tener Bluetooth 5.3 con tecnología aptX. Esto nos dará una claridad total en las llamadas, esto es indiscutible. Consta de 6 micrófonos que nos permitirá disfrutar de los diferentes modos y sobre todo la reducción de ruido. También consta de una muy baja latencia, más adelante la vamos a probar en una prueba gaming. Y con su auricular, la verdad es que el sonido es simplemente impresionante. Tenemos reproducción de 36 horas, obviamente con la carga que nos ofrece también la base, y también contamos con carga inalámbrica. Y como es costumbre en todos los manos libres de Tranya, especialmente contamos con carga magnética, lo cual hará que los auriculares entren muy bien en su base. También hacemos una prueba con la carga inalámbrica y se adaptan absolutamente a cualquier base de carga inalámbrica. Esta es una base genérica y la función y funciona perfectamente. Y otra cosa es que se adaptan bastante bien al oído, bastante rápido, no se caen, los toques responden bastante bien y el sonido, como siempre, excelente. Y las funciones son muy fáciles para play, pausar, contestar, simplemente un toque en cualquiera de los dos auriculares. Para adelantar o retroceder, con dos toques en el auricular izquierdo y derecho. Para subir y bajar volumen, simplemente son tres toques en el auricular derecho, subir, auricular izquierdo, bajar. Y para entrar en los modos de sonido, reducción de ruido, modo ambiente, modo gaming, simplemente es con un toque sostenido. Muy fácil las funciones. Y algo que también se agradece muchísimo y que es un valor agregado en estos Tranya es la aplicación Tranya Audio, que nos permitirá entrar en los diferentes modos de estos manos libres sin necesidad de los toques. Podremos ejecutar los diferentes modos de audio, cancelación de ruido, sonido ambiente, modo normal o modo gaming, y también nos permitirá personalizar los ecualizadores, guardar esas personalizaciones o las diferentes que ya vienen predeterminadas. Finalmente les voy a dejar una prueba de gaming para que se den cuenta la baja latencia en este modo. Cuando disparo se van a dar cuenta que casi es imperceptible esa latencia, por lo menos para los oídos menos exigentes. Game mode. Muy bien, y ya para concluir este video, pues creo que estamos hablando de unos manos libres de mucha calidad. Me gustó muchísimo cosas como la baja latencia para el modo de juego. Me gustó muchísimo la aplicación, que desde la misma aplicación podamos manejar la ecualización, podamos manejar los diferentes modos, la eliminación de ruido y todas las funciones para no tener que hacerlo a través de los toques, que sí creo que es un poco complejo, pues aprendernos como el número de toques para cada
una de las funciones. Por lo demás, creo que está muy bien. Recuerden que en la descripción del video les voy a dejar absolutamente toda la información para los que quieran entrar a mirar estos manos libres, que creo que por su precio son de mucha calidad. Y recuerden que una forma muy bonita de agradecer el contenido que hacemos acá en el canal es compartiendo los videos, es suscribiéndose para los que no estén suscritos. Por eso acá les dejo el botoncito de suscripción. Acá les dejo uno de los videos recomendados del canal. Como siempre, muchas gracias por ese apoyo, porque así más marcas confían en nosotros. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Secret stars.